escuchado y leído un sinfín de historias en los diversos grupos de terror y hace tiempo me adentré a escuchar las historias que mandan aquí en los diversos canales de esta plataforma desde niña me ha gustado mucho todo lo relacionado a lo paranormal aunque reconozco que jamás imaginé ser una de las afortunadas de experimentar ese tipo de sucesos y bueno al ver que personas anónimas compartían algunas vivencias, tuve que pensarlo muchas veces para animarme a compartir mi propia historia. Nací en el seno de una familia disfuncional, mis padres se la pasaban peleando en todo momento, donde tiempo después le fue infiel a mamá para irse con otra mujer. Nos abandonó junto con mis dos hermanos, quienes son más pequeños que yo. Siendo mayor por ocho años, mi madre comenzó a desesperarse y nos tuvimos que ir a casa de la abuela, que no nos ponía buena cara. A ella no le quedaba remedio porque la casa que rentábamos era muy costosa para seguirla pagando. En fin, nos quedamos un tiempo con la abuela, pero un día mi madre ya no regresó. La buscamos por días, sin embargo, un miércoles llegó una carta que decía, perdónenme, no me busquen, yo estoy bien, aunque no me lo crean, siempre los voy a querer. Era la letra y la firma de mi madre, ella también nos había abandonado como mi padre. La abuela no sabía qué hacer porque ya estaba grande de edad y la pensión que recibía del abuelo apenas y si nos alcanzaba para comer. Al ver la situación que estábamos pasando, decidí salir a buscar un trabajo para que mis hermanos continuaran en la escuela. Ellos deseaban seguir estudiando, además tenían excelentes notas. Salí de la casa para trabajar en tiendas, de empleada doméstica en algunas casas, hasta vendiendo dulces en las calles. Sin embargo, no sabía por qué no me iba bien en ningún trabajo. Me despedían o al primer error me botaban sin darme una segunda oportunidad. Reconozco que era algo torpe, pero tenía muchas ganas por aprender, pero como ustedes saben, Hoy en día la gente no es empática con nadie. Una noche regresaba muy cansada por haber recorrido casi toda la ciudad de Mérida buscando un trabajo. Desesperada, me senté en la banca que estaba en un parque mirando las estrellas que brillaban en el cielo. De repente, una voz me interrumpió que me dijo... Está muy negro el cielo, pero eso le permite a las estrellas brillar con mayor intensidad. Al levantar la mirada estaba una mujer frente a mí. Parecía de esas señoras de la alta sociedad. Parece que no la has pasado bien, me dijo. Sí, ya tiene tres días que ando buscando un trabajo, pero no encuentro nada, le contesté. Quizás no lo has encontrado porque no había llegado lo que tú realmente necesitas. Ella respondió. La miré fijamente a los ojos para preguntarle qué era lo que quería decir con sus palabras. La señora se sentó junto conmigo en la banca, quedó mirando al cielo por unos segundos y luego me dijo, Si necesitas trabajo, yo te lo puedo dar. Asombrada por las palabras de esa mujer, le pregunté si era verdad lo que me estaba diciendo. No quería ilusionarme. Ella me miró y volvió a sonreír. Después tiró su cigarrillo al suelo para que ésta se apagara y extendiendo su mano, dijo, Ven conmigo y te mostraré. Al ver la invitación de la señora, sentí mucha desconfianza. Ya sabía que no debía irme con ningún extraño, pero sus ojos me hicieron sentir que no iba a suceder nada malo, así que acepté irme con ella. Oye, ¿y cuál es tu nombre, niña? Joana, le contesté. Ella solo dijo que era un hermoso nombre, y mientras avanzaba el auto, se detuvo por un instante para mandar unos mensajes en su móvil. Quedé observando un par de segundos, entonces ella se dio cuenta que estaba teniendo algo de miedo y me volvió a decir que no pasaría nada malo. Llegamos a una casa grande y lujosa, se veía de tres pisos con un enorme zaguán de color café. Creo que contaba con cámaras de vigilancia porque cuando nos bajamos del auto, unos pequeños aparatos que estaban en lo alto de las bardas se movían con nosotros. Mire que el interior estaba lleno de lujos. Los detalles y acabados de esa casa dejaban mostrar que el dueño tenía muchísimo dinero. Varias personas de uniformes con guantes blancos iban de un lado para otro e incluso nos escoltaban. Llegamos hasta una puerta muy grande de madera con figuras talladas. La mujer giró la manija y era una sala muy elegante que tenía una chimenea encendida. Bien, ya estamos aquí. Ahora te voy a proponer un trabajo que puede cambiar tu vida. Tú dime si lo tomas o lo dejas. Las palabras de aquella mujer me dejaron pensando demasiado pensé que quizás deseaba que fuera su sirvienta. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Quiere que sea su sirvienta? Ella se echó a reír a carcajadas, luego llamó a otra mujer que tenía el mismo uniforme y le dijo, llévala y que se dé un baño. Caminé hasta llegar a una habitación, me bañé y me dieron un vestido elegante. Luego había accesorios como aretes y collares en un tocador. En esos momentos entró la señora para interrumpirme. Iba acompañada por otras dos personas de la servidumbre. Se acercaron para mirar el vestido que traía puesto, y déjenme decirles que no podía creer que tenía un cuerpo muy bonito. La mujer se acercó a colocarme algo de maquillaje, y cuando terminó me pidió que mirara mi imagen en el espejo. Sinceramente me sorprendí demasiado con el resultado, así que permanecí por unos minutos contemplando lo cambiada que estaba. Seguido de eso, puso en mis manos un fajo de dinero con billetes de 500 pesos. Me dijo que podía tener todo ese dinero para mí si aceptaba trabajar con ella. Pero, ¿qué sería sincera conmigo? y me explicaría lo que tendría que hacer. Al escuchar sus palabras comprendí sus intenciones, pero en ningún momento me estaba obligando. Sin embargo, al ver todas las ganancias que podía generar si aceptaba, le pregunté que si podía darme un tiempo para aceptar, y al día siguiente tendría mi respuesta. A la mañana siguiente desperté pensando en la respuesta que iba a darle a la señora. Quedamos en vernos nuevamente por la tarde en el parque donde nos encontramos la noche anterior. Cuando me levanté de la cama, miré a mi abuela quien estaba llorando desconsolada en su cuarto. Al acercarme, me dijo que había perdido la casa y teníamos que desalojar si no se pagaba el dinero de un crédito hipotecario. Y de esta manera ya tenía la respuesta que iba a darle a esa mujer. Y aunque en un principio no me convencía mucho, terminé por aceptar. En la cita con la señora, ella arribó en otro auto muy lujoso, se bajó caminando lentamente hasta donde me encontraba. Me miró con una sonrisa en su rostro, diciendo: Ya sé cuál es tu respuesta, has aceptado, ¿verdad? Así que desde esa tarde me puse a disposición de la señora Teresa, ese era su nombre. Ya había aceptado el trabajo, por lo que me dijo que firmara un par de papeles, y yo toda confiada lo hice sin problema. Al final me indicó que tenía que irme a vivir a otro lado, pero que podía salir para visitar a mi familia. Le dije que me dejara ir a casa por unas cosas, donde aprovecharía para avisarle a mi abuela y hermanos que ya tenía un trabajo seguro. Ellos, al escuchar la noticia, no podían creerlo, y aunque insistieron para que les dijera cuál era ese empleo, solo le dije que iba a acompañar a una señora que estaba solitaria en su casa y tendría una buena paga. La abuela estaba algo preocupada, sin embargo, traté de dejarla tranquila y prometí regresar a casa cada semana. A partir de ese momento, comencé a trabajar con la señora Teresa. El empleo, como quizás ya lo estén imaginando, consistía en vender mi cuerpo a hombres adinerados. Créanme que no estaba tan segura de hacerlo, pero no tuve otra alternativa. Los servicios se hacían en la parte de atrás de la casa de Teresa. Ahí había una fila de habitaciones lujosas que tenía números. Prácticamente era un hotel. Y de esta manera, en cuestión de días y semanas, miré mis manos llenas de dinero que sirvió para pagar todas las deudas de mi abuela. Ellos se sorprendieron tanto que llegaron a cuestionar la procedencia de ese dinero. Pero yo supe muy bien convencer a mis hermanos y abuela para que se quedaran tranquilos y dejaran de cuestionarme. Pasaron unos años, remodelé en su totalidad la casa donde vivíamos, compré muebles nuevos y en cuestión de meses parecía otro lugar. Mis hermanos entraron a estudiar, uno en la preparatoria y otro terminaba la secundaria. Los inscribí en escuelas particulares y le pagaba un taxi particular para que los llevara y recogiera. Todo estaba marchando a la perfección. Los clientes de Teresa, cada vez que estaban conmigo, dejaban una mejor paga. Me convertí en la dama elegante del negocio y como siempre llevaba puesto un labial rojo, los clientes me bautizaron con ese nombre. Yo era labios rojos. Sin embargo, había algo que olvidé por completo. Esa fue la razón por la que hoy me encuentro aquí con todos ustedes contándoles esta historia. Sinceramente no sabía nada de métodos anticonceptivos y todo lo que se relacionaba con el tema. Teresa, lo único que hizo, fue llevarme para que me pusieran un implante. Nunca tuve ningún accidente de quedar embarazada, aunque Teresa me hacía chequeos regulares cada mes y se portaba demasiado amable conmigo. Como les había dicho en un primer momento, yo era la favorita de todos. Ganaba demasiado dinero que al fin logré de hacerme de una pequeña fortuna que me permitía ponerle fin al trabajo. Sin embargo, no todo termina siendo color de rosa. A veces pensamos que ya tenemos todo lo que deseamos y que nuestra vida es perfecta, pero la realidad no es así. Cuando cumplí los 26 años, un mes después, comencé a sentirme muy mal. Se me bajaba en las defensas y enfermaba cada rato de gripes, infecciones y demás. Al paso de los días comencé a adelgazar, perdiendo mi bella figura, mi semblante se tornó pálido, a tal grado que de manera constante tenía náuseas. Con la preocupación de un posible embarazo, me hice los análisis correspondientes para poder actuar a tiempo en caso de que fuera un accidente. Sin embargo, Nunca pensé que los resultados que iba a recibir cambiarían mi vida y sobre todo mi destino para siempre. Me encontraba en el consultorio del doctor particular de la señora Teresa. Él ya tenía un sobre con los resultados, pero antes de dármelos salió con la señora y hablaron durante unos minutos. Me quedé algo confundida porque sentí que algo malo estaba pasando. Pero justo en ese preciso momento regresó el doctor para decirme la más cruel de las noticias. Al ver el rostro de Teresa, sentí un nudo en la garganta, porque aunque ella no me decía nada, podía ver sus ojos que estaban sollozando. El doctor abrió el sobre, mientras que la señora me sostenía del hombro apretando con algo de fuerza. Cuando escuché de la boca del médico decir que mis análisis dieron positivo al VIH. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Recordé de dónde venía y todo lo que había conseguido con ese trabajo y hice riqueza y fortuna que mis hermanos y abuelas estaban disfrutando sin preocuparse. Oye, ¿estás bien? Preguntó Teresa mientras salíamos del consultorio. Cuando llegamos a su camioneta, hizo una pausa y entonces me miró a los ojos. Me dijo que esta noticia iba a poner fin a mi permanencia en el trabajo porque de ninguna manera iba a arriesgarse a perder clientes importantes. La vida había sido generosa después de todo. Tenía fortuna, una casa y mis hermanos ya eran universitarios con carrera exitosa. No tenía nada que reprocharle a la vida, pero después de unos días que dejé de trabajar, entró en mi interior una amargura que no pude controlar. Sentí que ya no servía para nada. De aquella mujer que le llamaban labios rojos, no estaba quedando nada, porque mi cuerpo ya no tenía la misma figura, tampoco la misma juventud. Desde ese momento, algo cambió en mi interior. Pasé de ser una mujer feliz y con ganas de vivir, a una mujer amargada de la vida que terminó alejándose de lo que más amaba, sus hermanos. Ellos no comprendían por qué había cambiado tanto, sin embargo, la verdad era que todo mi mundo se había terminado. Tardé unos meses en recuperar algo de fuerzas en mi cuerpo. Mi abuela preguntaba qué tenía, pero solo le dije que tenía un cuadro severo de anemia para que no se preocupara. La verdad fue que estaba llevando un tratamiento, el cual se ofreció a pagarlo a la misma Teresa como despedida. Pasó el tiempo tan rápido que sin darme cuenta comencé a recuperar las fuerzas de mi cuerpo. Los médicos dijeron que el tratamiento estaba dando buenos resultados, entonces volvió el color de mi piel mientras lentamente recuperaba mi figura. Al principio estaba muy deprimida, pues sentía cómo mi vida y juventud habían terminado de la nada. Teresa jamás se comunicó conmigo y como ya no le servía para trabajar, fue fácil para ella olvidarse de mí. Tal situación provocó que en mi interior fuera creciendo un sentimiento de amargura que no lograba contener. Entre más pasaba el tiempo, éste se hacía mucho más grande, a tal grado de comenzar a sentir odio por esa mujer. Un día me aparecí por su lujosa casa, traía puesto uno de los vestidos que utilicé en cada uno de mis encuentros. Cuando me vio llegar, corrió sin remordimiento porque según ella detestaba a las personas enfermas. Esta situación ocasionó que no le perdonara jamás la humillación. Me quedé pensando por un buen rato lejos de la casa de Teresa en mi propio auto. Veía a la gente pasar que venía de sus trabajos. Arranqué mi camioneta, avancé unas cuadras lejos de la casa de Teresa. Cuando llegué justo a una de las esquinas junto a un pequeño hotel de la pequeña ciudad, un hombre se me acercó a la ventana y me dijo, ¿cuánto cuesta la noche? Lo miré y le sonreí bajando de mi auto diciéndole lo que costaba. El hombre hizo una mueca de satisfacción y me condujo hasta la entrada de aquel hotel. Ahí subimos a una de las habitaciones y nuevamente puse en práctica todo mi conocimiento. Recordé a todos mis clientes que pasaron por mi cama. Eran hombres casados que no se conformaban con una esposa, las engañaban fácilmente con mujeres como yo. Y bueno, a partir de ese momento me dediqué a trabajar por mi cuenta. No usaba protección. Y no supe por qué me daba mucha satisfacción saber que los iba a contagiar. Aquellas personas que disfrutaban engañar a sus esposas merecían eso y más. Sin embargo, había olvidado una parte muy importante en esos momentos que tenía una terrible amargura, la cual me impactó severamente y no podía hacer nada para remediar. Seguía haciendo más y más dinero por mi propia cuenta. La avaricia se fue apoderando cada vez de mi persona, que incluso abrí una cuenta de OnlyFans. Ahí me di a conocer en otros lugares distintos a mi ciudad. Los hombres pagaban muy bien. Y por fortuna mi tratamiento seguía siendo efecto y ya jamás volví a recaer en esos momentos. Pero una noche alguien tocó en mi puerta. Era un hombre que no conocía, pero cuando éste me vio, comenzó a gritarme. ¡Maldita! ¡Me has contagiado! ¡Me has enfermado! Este señor se veía pálido como el papel, delgado y unas terribles ojeras marcaban el cansancio de sus ojos. Lanzó hasta mí un sobre y se marchó furioso. Al abrir ese papel, me di cuenta de que era una prueba de la enfermedad. Había salido positiva. Entonces, también venía el nombre de la persona. Así pasaron los días y meses posteriores. Olvidé el incidente de aquel hombre para tratar de concentrarme en el trabajo. A los dos meses, nuevamente se presentó otro hombre ahora en uno de los hoteles que usaba con los clientes. Cuando me subí a mi camioneta, me sorprendió igual con el semblante muy acabado, me gritó y me insultó. Pero esta vez sentí mucha satisfacción oír sus palabras, era como si yo misma los estuviese castigando. No me importaban los insultos de hombres arrepentidos por haberse metido en mi cama. Sin embargo, ya nada podían hacer y estaban contagiados al igual que yo. Y bueno, seguía disfrutando de contagiar a muchas más personas. Había una en especial que me daba mucho gusto, porque este hombre cobarde golpeaba a su esposa, él me lo confesó cínicamente. Con muecas de satisfacción, me despedía de cada uno de mis clientes. Sin embargo, Nunca pensé que llegaría el día de arrepentirme de ese pecado, que ni el mismo Dios atrevería a ayudarme. Pues, aunque no lo crean, lo que les voy a contar a partir de ahora fue real. Una noche estaba esperando en el lugar de siempre que apareciera un cliente. De repente, dando las 11:55 de la noche, Decidí arrancar mi vehículo para irme a casa. En esa ocasión no se había aparecido ningún hombre solicitando mis servicios. De repente, justo cuando giré la llave en el volante, una voz muy gruesa masculina me interrumpió diciendo, ¿Por qué una mujer como usted está aquí esperando tanto tiempo? En ese momento llevaba como de costumbre mi labial rojo. El señor me miró y sonrió, dejando ver unos dientes brillantes que parecían oro. Me quedé muy sorprendida. Era como si ese hombre hubiese llamado mi atención por completo. Pero más bien sentía un extraño escalofrío que me erizaba la piel de la cabeza hasta los pies. Tomó mi mano para que lo acompañara hasta la puerta de aquel hotel. Apagó la habitación y nos fuimos al número que nos asignaron. Era muy extraño, casi no decía una sola palabra y durante el acto quedó en silencio. Terminamos ya hasta entrada la madrugada. Aquel señor tenía mucha energía que parecía que no se le terminaba. Luego le dije: Bien, ya es suficiente. Entonces me miró sonriendo extrañamente y dijo... Oh, está bien, dejando un fajo de dinero en el buró. Después se vistió para salir de la habitación sin regresar. Sentí que ésta se puso muy helada y para que se me quitara el frío, me metí a darme una ducha caliente para limpiar mi cuerpo. De repente, al estar bajo la regadera, escuché un ruido que provenía justo donde estaba mi cama. Era como un cristal roto. Al asomarme, el vaso de vidrio que estaba junto a una jarra estaba en el suelo hecho pedazos. Pero justo en esos momentos, un pedazo de vidrio y éste se clavó en la planta del pie. Seguido de eso, la luz de la habitación se me apagó de golpe, mientras que un aliento muy caliente comencé a sentir en medio de la oscuridad. Minutos después pegué un fuerte grito cuando un susurro llegó hasta mi oído que me dijo, desde ahora. Y cuando la luz parpadeó, claramente miré una sombra humanoide que estaba en la puerta, se encontraba de pie y parecía tener un sombrero en la cabeza. Caminé hasta mi auto para irme de ese lugar porque estaba sintiendo mucho miedo, pero justo en ese momento mi auto no quiso encender. Y después de al fin arrancar, las llantas se sentían como atascadas porque rechinaban al querer avanzar. Me bajé del auto para revisar y justo cuando miré por debajo de los neumáticos, ahí estaba algo, era como un rostro feo y demoníaco que le brillaban los ojos y tenía una lengua muy larga como de color verde parecido a las víboras. Me hice para atrás cayendo al suelo de la impresión. Pero al querer levantarme, mi cuerpo se quedó inerte sin poder moverse. Como pude, logré levantarme arrancando mi auto. Las llantas aún rechinaban, pero acelerando, logré avanzar para salir de ese lugar. Entré subiendo a mi habitación. La abuela no se dio cuenta que había llegado. Ella y mis dos hermanos estaban profundamente dormidos. Desde esa noche las cosas cambiaron en mi casa, oía pasos en los pasillos y los platos de la cocina amanecían en el suelo completamente rotos. Durante el día descendía la temperatura, mientras que en la noche se ponía muy caliente el ambiente, a tal grado que abríamos todas las ventanas. No sabía qué era lo que ocurría porque en mis sueños veía también al último cliente que tuve, aquel hombre misterioso. En un principio tratamos de darle explicación a todos esos sucesos, pero una noche mi hermana estaba en su cuarto con su celular, y de repente comenzó a gritar que había alguien en su cuarto. Cuando entramos mi abuela y yo, Miramos a un hombre de sombrero y traje negro que entraba a su baño cerrando la puerta de un solo golpe. Tratando de hablarle a la policía, me acerqué para cerrarle con llave y que éste no escapara, pero justo cuando llegó un oficial y abrió la puerta, no había nadie. Sin embargo, nosotras tres habíamos visto cómo ese hombre entró al baño y jamás salió. Desde ese momento las cosas fueron empeorando cada día más. Yo ya no regresé a la esquina de ese hotel por más clientes, porque vivía atormentada. Sentía que cargaba todo el tiempo una piedra en mi espalda y cuando me bañé al verme en el espejo, claramente vi las marcas de unos dedos en la altura de mis hombros como si alguien me hubiese apretado. Y saben, han pasado cuatro años desde que sucedieron esas cosas y les juro que ya no sé qué hacer. A partir de estos momentos, comenzamos a perder nuestro dinero y cada día se va terminando. Aparecieron deudas que saldar y mis hermanos, al terminar sus carreras, jamás volvieron a encontrar un empleo. Pedí ayuda con el sacerdote de la colonia. Pero no supo cómo ayudarme, o más bien, sentí que no quiso hacerlo. Las cosas se pusieron en mi contra, y lo que más me dolió de todo esto fue haber encontrado una mañana a mi abuela sin vida. Pero a los pocos días de su deceso, la soñé junto a ese hombre del hotel. Tenía sus manos apretándole los hombros. Después, algo iluminó el espacio donde estaba esta persona o lo que fuera que se encontraba y atrás de él. Estaban más hombres como en fila. No obstante, lo que más me sorprendió fue que a todos ellos los recordaba porque habían sido mis clientes. Seguido de eso, aquel hombre que más bien parecía el mismo demonio iluminó sus ojos y y dijo unas palabras que me dejaron helada. Gracias a tus labios rojos, yo logré conseguir todas estas almas. Nos vemos en el infierno, querida. Y desperté sudando mientras miraba la imagen de mi abuela con el rostro descarnado. Ahora no sé qué hacer porque a los dos los veo en las noches cuando me despierto por tener un sinfín de pesadillas con el labial rojo que me hizo conquistar a los hombres, mismos que ahora sufren en las llamas del mismo infierno.